Tres minutos, bienvenidos todos a Revista Jalisco. Trini, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Mayra Carrillo. Muy buenos días a todos. Le invitamos a que se quede en Revista Jalisco. Vamos a platicar sobre la delincuencia organizada en el estado más adelante con el catedrático investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynos. Conoceremos la estrategia de la Secretaría de Salud Jalisco para atender a la población indígena. Y seguimos conociendo el barrio de Mezquitán. ¿Qué ha pasado entre México y Estados Unidos después de la llamada entre sus mandatarios? Más adelante lo platicaremos. Y vamos a comenzar hablando de Berry, si les parece, invitándolo a que se comunique con nosotros al 3030 30 307. Comenzamos. Así es, bueno, pues hace algunos años se eh, comenzó la implementación de nuevas formas de agricultura, unas granjas eh, donde pues empezaron a eh, cosechar berries. Y vamos a platicar, presidente, al respecto y esta evolución y ya cómo se han organizado con Juan José Flores García, director general de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries, Aleberries. ¿Cómo está? Bien, Bienvenido. Trine, muy buenos días. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, pues ya una asociación, ¿después de cuántos años para llegar a este punto? Siete años de su creación, nuestro séptimo congreso también, todo un esfuerzo de 15 empresas que inician la asociación, ahora ya 23, eso habla bien de, sí. de la consolidación de ANBR. ¿Con qué exportación eh, de inicio y, y ahora? Mira, hay crecimientos sostenidos de 25%, Hoy podemos hablar ya de unas 600 mil toneladas exportadas, quizás más de un 50-60% de lo que se exportaba en un inicio. ¿Y todas estas empresas son jaliscienses o están unidas ya con otras, en otras entidades federativas? Hay, hay cinco, cinco estados que han desarrollado mucho los berries, incluyendo Jalisco. Jalisco, sin duda, ha crecido más en el arándano y en la frambuesa. Las empresas. Han podido consolidar una estrategia bastante interesante donde, sí, todos los productores de arándano y de frambuesa son jaliscienses, pero hay una red de inversión que en ocasiones son de capitales mexicanos y en ocasiones son también de capitales extranjeros. ¿Y todos se reúnen? Sí, la importancia de, de, la, de la asociación de estos 22 miembros es que trabajamos bajo estrategias comunes uh -huh. en materia de fitosanidad, en materia de inocuidad, por supuesto en materia de mercados. Sobre todo porque tenemos que apuntarle mucho a la diversificación y tenemos que llegar con estándares comunes, cuidando que las berries mexicanas que se vayan a consumir en cualquier parte del mundo sean con la absoluta seguridad de ser inocuas. La mayoría se van a Estados Unidos, eh, eh, hablando de exportación. Sí, sí, uh -huh. sigue siendo nuestro pr principal mercado, 95-98%, pero hoy estamos ya en 32 países de manera directa. Y el, este protocolo de empaque, de entrega, de ¿quién lo rige? todo el manejo fitosanitario de los productos que van a exportación, ¿quién lo rige? es, es como usted lo comentó, nos vamos sí. a reunir o se reúnen año uh -huh. con año y este y se define un reglamento o hay algún sí. país que es el impulsor de todo esto? Mira, si hablamos de, de materias de calidad, lógicamente lo rigen los comercios, los rigen los uh -huh. consumidores, sí. las tendencias de consumo. Para determinar qué variedades planto, qué características son deseables en cuanto llegaran a los mercados con, la, con los sabores. Pero si hablamos de comercio internacional, muchos gobiernos rigen las medidas sanitarias y fitosanitarias con las que puedes ingresar. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy los comercios se rigen en un sentido de no me lleves plagas, en, que son los claro. temas fitosanitarios, y otro, tu producto tiene que ser inocuo para mis consumidores, que es el otro gran tema. Entonces, son las materias que siempre se van platicando. ¿Y ahora se reúnen del 9 al 11 de agosto? Nos reunimos del 9 al 11 de agosto en la Expo Guadalajara mm. y justamente tocamos temas de diversificación de mercados. Fundamental en estos momentos hablar de cómo crecer mercados donde ya estamos, pero que necesitamos mandar más volumen. Nos reunimos y también platicamos sobre los temas fitosanitarios que están en el día a día en el campo. Por supuesto, actualizamos a técnicos, a productores en los temas de inocuidad. ¿Qué está pasando con las leyes eh, FESMA? ¿Qué pasa con los requisitos fitosanitarios o de inocuidad de Europa, de los países asiáticos? ¿Qué pasa también con la responsabilidad social? Tema que está muy puntual en todos los destinos de donde se comercializan las berries. ¿Qué incluye la responsabilidad social para una empresa que produce berries? La mayoría de los consumidores buscan comercios justos y dentro de los comercios justos buscan que también tu trato a tus productores sea lo más amigable, por ponerle una palabra. ¿Qué significa ser amigable? Que les des buenas condiciones de sueldo, buenas condiciones de salud, buenas condiciones de, de hábitat si es que los tienes que mover. En estos momentos ya nosotros estamos trayendo a algunas gentes de, de los estados sur de México por la falta de, de mano de obra en algunas regiones y sobre todo por lo, que, lo cómo van creciendo. Pero entonces, ¿cómo puede haber deficiencia de, o falta de mano de obra si Jalisco es uno de los principales estados que recibe de otros, precisamente, familias completas a, a, a venirse a vivir sí, para acá? ¿no? Sí, fíjate, hablando, hablando de Jalisco y hablando de Michoacán, que son los dos estados que más crecen con las berries, la, la demanda de, de mano de obra especializada, sobre todo en cosecha, no da cobertura con lo que tenemos. entonces Estamos eh, teniendo que empezar a importar, por así decirle, a, mano de obra de otros estados. Y la responsabilidad social incluye también darles vivienda digna, darles, darles vivienda digna, darles um, su a, apertura a cuestiones de salud, cuestiones de salud que no tienen que ser las básicas, sino que tienen que ir más allá. Y por supuesto, también tiene que ver con un, su con el, un sueldo digno. Que no solo sea una cuestión de que alcance para comer, sino que vaya un poquito más allá. Vamos, eh, de todos estos temas, pues obviamente se estarán platicando ahí. Sí. Eh, ¿Cuántas personas cree que vaya a asistir a, esta, a estas conferencias? Mira, esta vez esperamos, ojalá y cerca de mil gentes. El año uh -huh. pasado tuvimos 700, 700 gentes. Y ahora está más especializado el temario para que estén los productores. Uh -huh. Siempre estamos los 22 socios o los 23. Siempre está la mayoría de sus técnicos, también su gente de ventas, porque hablamos de, de, de mercados, de aperturas de mercados. Pero ahora hay temas muy interesantes para que estén los productores. A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos temas? Para que la gente que nos viene a escuchar. Yo imagino que por medio de esta asociación, todos los productores de Berries de Jalisco, por ejemplo, están en esta asociación. ¿O habrá alguno que esté produciendo de manera independiente? Sí, no, no todos están. De hecho, también la invitación a que se sumen, porque sumados podemos manejar mucho mejor las cuestiones fitosanitarias, las cuestiones de inocuidad. Serían mucho más fáciles. No todas las exportadoras eh, están tampoco. Creemos que, que están trabajando bien, pero sería mucho mejor tener la seguridad de que estando todos juntos tengamos los estándares mucho mejor. ¿no? Bien, de, de estas asociaciones, por ejemplo, tienen la posibilidad de tener mejores esquemas de financiamiento, que es uno de los temas que van ustedes a tratar. Sí, sí, sí de, hecho, de hecho es parte de lo que busca la asociación, tener una cercanía, cercanía con FIRA, con FIRCO, con otras uh -huh. instituciones de financiamientos hacia el campo, para que los mismos sean más amigables y, sobre todo, los mismos sean eh, bien capacitados, bien orientados, para que la recuperación no sea complicada. Es un tema de congreso. Sí, sí, les, sí les conviene la asociación a los productores, sí les conviene ir y estar escuchando. ¿Pueden, aunque no formen parte de la asociación, acudir a este, a este congreso? Sí, por supuesto, es, es abierto. Es abierto, uh -huh. únicamente la diferencia es que quizás se eh, paguen un poquito más que los socios, uh -huh. pero sí, sí deberían de estar. Tenemos temas de fitosanidad muy específicos que van ligados a qué problemas fitosanitarios tienen actualmente las berries en temas de, de hongos, en temas de insectos, en temas de ácaros, en temas de, de bacterias, de virus. Y, por, y sobre todo hay temas de inocuidad muy específicos. ¿Qué está pasando con los muestreros de agua? ¿Qué está pasando con los cambios en la ley FESMA? Que quizás es de los puntos más importantes a cumplir ahora con las exportaciones hacia Estados Unidos. Correcto, y, y que por cierto, ahorita que menciona Estados Unidos, pues están los diálogos, ya se registró el primero eh, sobre la modernización, por llamarle de algún modo, del Tratado de Libre Comercio. Así que sería muy importante empezar a, a analizar por parte de los, de los productores cuáles son las expectativas para un nuevo Tratado de Libre Comercio. Sí, de hecho es un tema de Congreso, es, uh -huh. es un tema que vamos a analizar bastante bien porque uno de los ponentes es un ex subsecretario de Comercio de la Secretaría uh -huh. de Economía, Francisco de Rosenzweig con mucha experiencia en negociaciones. También nos acompaña un funcionario de la Secretaría de Economía que está por definir el nombre. Estábamos buscando a Juan Carlos Baker, pero justamente como está muy ocupado, seguramente mandará a alguien más. Y es el tema justamente de análisis. ¿Qué, qué, ¿Qué expectativas hay? ¿Qué perspectivas hay? ¿Qué va a pasar con el Telecan? Si no formo parte de la asociación, ¿puedo acudir al Congreso? Sí, por sí. supuesto. ¿Cómo me inscribo? ¿Hay alguna información en Internet? Sí, está disponible en la página www.anebris.mx, toda la información. Hay una sección muy amigable para ingresar al Congreso. Ya están abiertas las inscripciones. Y pues estamos a dos días ya de... ¿Y esto será mismo? en Expo Guadalajara? Expo Guadalajara. ¿En qué salones estarán ustedes? Los nombres no los recuerdo con precisión, okay. pero está plenamente orientado una vez llegando, con, con una sí. línea de SIGA-NBR, ¿no? ¿Y sabe por qué le pregunto? Porque a veces se, se necesita un espacio amplio, sobre todo porque junto con un congreso, junto con talleres y, y charlas, eh, también exposición de maquinaria, de insecticidas, por ejemplo, eh, de todo esto que ustedes necesitan. ¿Habrá también... Sí, hay más de 70 expositores de todos los insumos que están ligados a los berries, uh -huh. plaguicidas, fertilizantes, maquinaria, plásticos, sistemas de riego, que es, fundamental, que es fundamental en este evento, y por supuesto toda una interacción de comunicación ahí entre proveedores de insumos y quien los demanda. Bueno, pues así, así ha evolucionado la producción de berries en el estado de Jalisco y le agradecemos mucho, Juan José Flores García, por estar con nosotros. Ojo para todos aquellos que les gustaría incursionar en, estas, en esta eh, pues, actividad del campo y sobre todo porque la... Necesidades de incrementar la producción, no solamente para los que ya se han establecido, sino para aquellos que quieran iniciar un nuevo negocio. ¿no? Sí, importantísimo. La, la asociación puede orientarlos en temas, desde temas financieros, desde temas ligados a, a la producción en general. Uh -huh. y, y por supuesto, acercarse para tener un poquito más de conocimientos antes de tomar una decisión tan importante ligada a la inversión que van a tener. Muchísimas gracias, José, Gracias, por estar con Gracias, nosotros. muy amables. Muy buen día y suerte. Día. 9, 10 y 11 en Expo Guadalajara. Vámonos a la pausa y estamos en Revista Jalisco. Ya volvemos. Regresamos a Revista Jalisco. Gracias, se continúa con nosotros en Revista Jalisco. La Asociación Nacional de Exportadores de Berries nos dejó regalos esta mañana para que se comunique con nosotros. Tenemos una gorra, un llavero, esto una pluma y un termo, una bolsa también para que se comunique al 3030-5307. Vamos analizando la noticia y esa llamada entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Repercusiones para ambas naciones. En el análisis de la noticia de esta mañana, Juan Mariana deja, ¿cómo estás? Bienvenido. Mayra, buen día. Buen día, Tini, buenos días. Buenos días. 50 minutos esa llamada. Pues deja de los 50 minutos. Que dejó muchas este, cosas. Lo que pasa es lo que ha sucedido ya en los últimos días. Vamos dándole un poquito de contexto a nuestra audiencia. El 27 de enero, siete días después de que asumió el poder eh, Donald Trump, tiene una llamada telefónica con el presidente Enrique Peña Nieto. Es la prim el primer encuentro que tienen ya eh, como mandatario eh, Donald Trump. No es eh, eh, anormal que trasciendan cosas. Hay eh, temas que trascienden 40 años. Estamos, hay cosas que de Churchill que descubrimos a estas alturas de la vida. No, no es eh, poco común que seis meses después trascienda qué es lo que sucedió con esta conversación. En donde. Para mi gusto se dan dos obsesiones. Una, la de Donald Trump con el tema comercial, imponer aranceles, imponer sanciones, la desconfianza con México. Y la obsesión del presidente Peña Nieto en torno al muro. Y en esta llamada telefónica lo que hay que destacar es lo fuera de tono que se da completamente. ¿Qué es lo que sucede normalmente en este primer encuentro, particularmente entre vecinos? Al menos así lo vimos con Bill Clinton, con los dos Bush, con Obama. El primer encuentro entre presidentes de Estados Unidos y México era cordial, era, ¿El señor presidente, me estoy poniendo sus órdenes, estoy llamándole para saludarlo, para ver qué vamos a hacer juntos. En esas condiciones se dan siempre. Recordemos que con George W. Bush se da un encuentro espléndido. De hecho, viene Bush a México eh, a entrevistarse con, con Fox. Fue una excelente relación. Aquí entraron eh, tocando las campanas y a mí me sorprende, he leído mucho, estamos eh, proyectando parte de esta conversación que se, dio, que se dio ya con la traducción correspondiente. Hay que decir lo siguiente, me sorprende porque ha habido muchos analistas que elogian la posición del presidente Peña Nieto diciendo que estuvo muy bien. A mí me parece que no. ¿Fue sumiso? Deja de la sumisión, Mayra. Abre con el tema del muro. Uh -huh. Eh, 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 ni siquiera había entrado a la conversación Trump cuando ya el presidente está hablando del muro, está diciendo de la importancia del muro y no era el asunto en ese momento entrar tan de lleno a un asunto, porque fue el presidente Peña Nieto quien habla primero en esos términos. Enseguida dice Trump, fíjense ustedes qué lamentable, dice, la verdad yo no pensaba entrevistarme con ustedes, yo lo único que pensaba era establecer aranceles. Es decir, impuestos a los productos de México. Y no quería hablar con ustedes, pero bueno, ya que Luis Videgaray ha hecho buena relación con mi yerno, pues les estoy dando una oportunidad de que platiquemos. ¿eh? Pero Me está que portando conste. buena onda. Sí. Y eh, el diálogo de insistente de Peña Nieto en lugar de qué sería ahí lo, lo diplomáticamente indicado para poder entender cuál es este, desde el punto de vista la falla del de presidente Enrique Peña Nieto. Yo creo que la actitud siempre es a la saga, siempre está en un tono eh, demasiado conciliador. Recordemos que ese mismo día el, presidente, el primer ministro de Australia le cuelga, le cuelga a, a Trump, es decir es no saber con quién estás negociando. Recordemos que el libro de, de Trump, que debieron leérselo al presidente Peña Nieto, establece que con el débil él lo destruye. Así lo dice el propio Trump. No estoy diciendo que tenía que pelear. Estoy diciendo que ante, ah, usted quiere establecer taranceles. Vamos dejando los equipos negociadores. Si ustedes establecen aranceles, nosotros también establecemos aranceles. Pero siempre ¿verdad? su respuesta era: vamos con un diálogo conciliador. Así es. Nada más, sin respuestas concretas. Y es de hecho el presidente Peña Nieto quien le pone el, el tapete para que le diga lo siguiente con respecto al muro. El presidente Peña Nieto dice: denos la oportunidad de buscar soluciones creativas a lo del muro. Y el presidente dice: Y yo tengo un problema serio con mi país. Entonces vamos acordando, usted no hable a la prensa con respecto al muro y yo también dejaré de hablar. Es la parte crítica que se da. Pero a mí me parece que todavía hay aspectos todavía más ofensivos. Llega un momento en que Trump le dice: Usted ha hecho las cosas mal. Usted no ha resuelto el problema de narcotráfico. A la gente mala no ha sabido. Y si su ejército tiene miedo, el nuestro no. O sea. Fíjense qué cantidad de temas deja pasar el presidente Peña Nieto para establecer un alto, perdóneme, ¿no? Perdóneme. Si ¿sí le dice el presidente Peña Nieto, bueno, es que el, el, el tráfico de armas viene de parte de Estados Unidos, uh -huh. los mayores consumidores son los de su país, me parece que fue una conversación desafortunada. Si en ese momento no estabas preparado para todo esto, simplemente era... No llames. O termínala. Exactamente, aquí el asunto es, eh, de, de enero a la fecha las cosas han cambiado o eh, la relación México-Estados Unidos es exactamente la misma que la impresión que yo creo que nos llevamos los mexicanos es de la sumisión, es el de eh, tratar de no romper estos lazos, menos ahora que se está eh, resolviendo el tema del Tratado de Libre Comercio y ponerse, como lo dices, no como de, de tapete para el gobierno norteamericano. Es que esta actitud que ha asumido, particularmente el canciller Videgaray, de no tocar ni con el pétalo de una rosa. Es más, ¿qué sucedió hace 15 días cuando murieron siete mexicanos a bordo de un vehículo? Hasta hoy, hoy, eh, 15 días después, la Cancillería no se ha dignado en tener una posición firme con respecto al tráfico. ¿Por qué? Porque los dos países tienen una corresponsabilidad, pero no quieren tocar absolutamente nada. Estados Unidos dice, no es la responsabilidad es de México que está enviando y dejando pasar a, a sus migrantes, no, la responsabilidad es de los dos. Y no estamos viendo cómo México tiene, tiene, tenga una posición firme de negociación. Eh, decías, eh, Trini, a ver, ¿es ¿qué ha pasado en seis meses? El día 20 de enero... Trump no tenía ni la más remota idea de lo que era gobernar, sigue sin tener la idea de lo que es gobernar. Él habla de aranceles. ¿Por qué dejó de hablar de aranceles? Porque se dio cuenta o alguien le hizo notar que si pone aranceles a los productos, entonces suben los productos de precio y entonces los norteamericanos tienen que pagar más por lo que están consumiendo. Es decir, México ha perdido de vista las fortalezas que tiene en temas como los del campo, en temas como el intercambio comercial, en donde habría una posibilidad. Decía Trump, es que es inaceptable que eh, Estados Unidos tenga un déficit de 60 mil millones de dólares. No, para una economía del tamaño de los, Estados, de los Estados Unidos, cualquier economista le diría, señor, es un déficit normal entre dos países que tienen esa asimetría económica. Es decir, poco a poco lo va descubriendo. Porque entonces allá en Estados Unidos toda la frontera, toda la faja fronteriza está en contra del muro, por ejemplo. En McAllen eh, las ventas se les han caído. Este año ya se habla de que más de un millón de mexicanos no vacacionaron en Estados Unidos. Es decir, no hemos sabido jugar con nuestras fortalezas. Por supuesto, no se trata de ponerse con Sanzón a las patadas. Se trata de saber negociar. Vamos a ver en qué condiciones arrancan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pero con actitud de actitudes timoratas o sin saber nuestras fortalezas, no tenemos las de ganar. Pero sí cambiará en algo el que haya salido a la luz esta conversación, el tono del que, con el que se va a presentar México. ¿Cambia en algo? No, no, no cambia nada. No, realmente es un trascendido, es una información que aparece y que da para más ruido, o sea, esta información la, la revela The Washington Post, le genera más conflictos a Trump, Trump trae un desastre en la Casa Blanca, tuvo que cambiar ya a su jefe de gabinete, poner un general que está tratando de poner orden, el problema es que el desorden lo crea el presidente. Y, y controlar a Trump. Trump es incontrolable. No, no sé cuántos eh, elementos su gabinete ha despedido. La verdad, per yo perdí la cuenta, pero ya son varios. Pero vete al primer nivel. O sea, del primer nivel. Sí, del primer nivel. Empezó sí, que sí, sí. cambiando al asesor de seguridad nacional. Después se fue su director de comunicaciones. Renunció el vocero. Llegó eh, un nuevo jefe de gabinete. Está la amenaza de que se vaya el secretario de justicia. Es decir, trae un desastre en seis meses nada más. Entonces pues déjalos, tienes que ser más estratégico y me parece que México no ha sido lo suficientemente estratégico en ese afán de Luis Videgaray de ser demasiado cuidadoso con que no pasen cosas. ¿Debe de seguir esta figura de Luis Videgaray? Va a seguir porque es el hombre de confianza del presidente... Eh... Pero es lo que le conviene a, a nuestro país... En... Nunca le ha convenido porque desde que llegó Luis Videgaray dijo que él llegaba a aprender. México tiene una larga tradición en materia de relaciones exteriores, tiene diplomáticos del primer nivel, tiene gente con una gran capacidad. Y en materia de negociación comercial, imagínense ustedes, hay gente que ya negoció un tratado comercial, hay gente de primer nivel para poder participar en esto. Parece que en ese terreno se ha elegido un buen negociador, todo parece indicar, va de hecho alguien que ya participó en el cuarto de junto en la, en la negociación de hace 25 años. Esperemos que sea una mejor actitud la que asuma México ahora que arrancan las negociaciones el 16 de agosto en Washington. Lo que sí es que durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto eh, siempre un tercero sale a revelar cosas que ya el mismo la misma presidencia niega que sucedió. Entonces la comunicación ahí de presidente Enrique Peña Nieto con el país creo que ha sido una falla constante. De Le debilita lo, de los de las dos partes ¿eh? en el caso del presidente Peña Nieto lamentablemente su parte de comunicación bueno veamos lo que analizamos mm. aquí mismo con respecto a la, al espionaje y cómo trascendió todo mm. y veamos en el caso de los Estados Unidos cómo día con día se les están filtrando informaciones qué es la tarea de los periodistas eh tampoco nos escandalicemos el periodista tiene que investigar y parte de los suyos buscar documentos no olvidemos que a través de esta vía cayó un presidente, Richard Nixon, cae precisamente por la vía de las filtraciones que gen se generan en torno a Watergate. ¿Y caerá el presidente Donald Trump? Que ya las voces, bueno, son muchas, pues, las opiniones y el deseo sobre todo. Pues mira, yo como eh, los buenos periodistas prefiero ser eh, mejor historiador que profeta. No me extrañaría, ¿eh? a mí no me extrañaría, creo que la trama rusa está pesando mucho. Sin embargo, la base... La base que apoya a Trump sigue siendo fuerte, los republicanos no fácilmente van a tirar a un presidente que viene de sus uh -huh. filas, es decir, creo que más vale ir observando los acontecimientos. Yo nada más diría, yo veo calentando brazo al vicepresidente Pence, pero esa es una especulación mía, mera especulación. Bueno, y así, así lo vamos a dejar, pero eh, si llega a suceder algún asunto, pues prométenos que to tocaremos, por supuesto, el tema, ¿no? Aquí estaremos tratando estos temas encantados. Y bueno, ¿quién perdió, para terminar así rapidísimo, quién perdió con la llamada? México, Estados Unidos? No, yo creo que perdió a Trump. O sea, desde luego que perdió a Trump, lo exhibe como un tipo soberbio, un tipo sobrado, eh, hay momentos en donde, fíjense un detalle, en toda la conversación, Peña Nieto siempre le dice, señor presidente. Uh -huh. Y le dice y Trump, Enrique. Toda la conversación, salvo el saludo, le dice Enrique. Pero Enrique tampoco ganó el, presi el presidente Peña. No, ninguno, no. Ningún. Ninguno ganó. Okay. Creo que el perdedor okay. es Trump. Juan María, gracias por habernos acompañado. Al contrario, encantado, con mucho gusto. Un momento de irnos a la pausa. Lo invitamos a que se comunique. 30-30-5307. Regresamos. Tiempo del corte en Revista Jalisco. Ya volvemos. de la labor de atención ciudadana, esta área del gobierno del estado de Jalisco, y hasta el momento le habíamos presentado casos de la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy le vamos a presentar uno del interior del estado. Nos fuimos al municipio de Atoyac, donde tenían problemas de abastecimiento de agua. Esta es la historia. Estamos en el sur de Jalisco, en el municipio de Atoyac, para ver uno de los casos que fue atendido por el gobierno del Estado a través de Atención Ciudadana. Y por supuesto que está Gabriel García, coordinador de Atención Ciudadana, para platicarnos lo que pasa en las giras con el gobernador. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, Mayra, acá estamos en el sur de Jalisco en Atoyac, nuevamente visitándolos aquí a los vecinos. Y en esta ocasión venimos a entregar los resultados que le vinieron a, a pedirlo a Doña Rosy y doña Raquel, al gobernador en una gira que hizo en el mes de abril, en una gira de Vamos Juntos, le decían, gobernador, es que no tenemos agua, solamente una cuarta parte de la población tenía agua, de toda la cabecera municipal. El gobernador me instruyó en ese momento a hablarle al director de SEA, Comisión Estatal del Agua, al, al director Tito Lugo. Me comuniqué con él y al día siguiente se hizo una reunión con todos los vecinos que estaban eh, inconformes por la falta de agua. Y aquí fueron, aquí vamos a entregar los resultados. Que le hacen de la petición al gobernador Aristóteles Sandoval, que todas las cartas que le entregan al gobernador, todas las, las cartitas, lo que le mencionan al oído, y en todo nos gira una instrucción para darle un seguimiento y que sí se le resuelva a la gente, que no se queden los temas tirados y que no se tiene ninguna cartita. Vamos conociendo la problemática que tenían los pobladores de este municipio de Atoyac. A ver, señora Rossi, que le batallaban con el agua. ¿Era escasa el agua en, en sus viviendas? Demasiado escasa. El agua solamente caía de madrugada, teníamos que levantarnos 3, 4 de la mañana a agarrar agua, a tomar agua, que era un hilito de agua el que caía, que ni siquiera subía la pila. Entonces, en la madrugada agarrábamos la que podíamos para lavar, para las necesidades de ahí del hogar, ¿verdad? Entonces, era, era muy cansado. ¿Cuánto tiempo batallándole con esta situación? Yo creo que fueron como unos 8 meses, de 6 a 8 meses, que, que fue el problema más agudo verdad aquí en la población porque sí había escasez de agua pero no como en ese tiempo verdad a ver señora Raquel y cómo le hacían a ver para lavar para este, todas las necesidades de, de un hogar pues nos aguantábamos a veces así de cuando llegaba más que, o que alcanzábamos a juntar más es cuando nos poníamos a lavar o de madrugada a hacer nuestros quehaceres o sea para nosotros el, la noche la hacíamos día verdad y eso pues era muy cansado, como dice mi hermana, muy cansado para todos. Y primero pensábamos que nada más era como en nuestro barrio. Y yo, pues como salgo más, fui preguntando, preguntando varias casas, calles, barrios, tomando fotos, eh, colonias también. Y me decían, no, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, pues de ahí fue donde nos surgió cuando el, supimos que el gobernador iba a venir. Pues mi hermana fue la que se le ocurrió hacer las pancartas. Y pues la, hubo gente que nos apoyó, pero las escondía. Entonces nosotros lo que hicimos fue que ahí, ahí donde llegó el gobernador, ahí estábamos con nuestras pancartas, ¿verdad? A ver qué dijo señora Rosy, pues es el momento. Es el momento, sí, de acercarnos y ver este, en qué nos puede ayudar. Y sí, le damos las más sinceras gracias a nombre de mi hermana yo, todas las personas que aquí nos apoyaron, todos los vecinos de toda la población que al caso se le dio seguimiento, ¿verdad? Que en tres meses más o menos está resuelto el problema porque ya nos está cayendo incluso a los tinacos. Ya, cómo cambió este, la situación en sus hogares. Ahora, ya que pueden hacer con esa agua que ya está cayendo. Ay, pues, este, primeramente, cuidarla Cuidado. porque ahora la valoramos más, ¿verdad? Sí. Entonces, y enseguida, pues, hacer todo lo que tenemos que hacer con el agua, ¿verdad? Ya este, bañarnos a lo mejor un poquito más, lavar, ya, de, ya hacer nuestros quehaceres de día, ¿verdad? Todo lo que son nuestra, nuestras rutinas diarias de las amas de casa. Porque incluso me decían que la poca agua que caía. También no era de muy buena calidad. No, no venía llena de arena, arena. Entonces, eh, de, teníamos que dejarla que se asentara para poder agarrar nosotros agua limpia, porque era llena de arena, muy sucia, a veces hasta revolcada como rojiza, un color pues que no, decíamos, esta agua ¿cómo vamos a usarla? Ni en la ropa porque manchaba. Y ahora cómo, cómo es ya esa calidad del agua. Muy buena, muy buena. Este, de hecho se nota porque es un color medio azuladito, que es el agua de un manantial que tenemos aquí en Atoyac. Había eh, uno es el manantial y hay otro pozo que es el que dice mi hermana que ensuciaba mucho, ¿verdad? La ropa ahí se notaba, pues el, el agua muy, muy sucia, muy revolcada. Entonces ahorita incluso estamos nada más con el agua del manantial del nacimiento que le decimos aquí en la población. Pues ahora sí que a cuidar el agua, ¿no? Que ya ya la tienen y que quede de experiencia para también otros pobladores que sí se acerquen al gobernador cuando llega este, a sus municipios y acercar esas peticiones que se tienen. Así es, Mayra. Eh, Queda la experiencia pues aquí de las ciudadanas que se acercaron con el gobernador, le entregaron una carta y ellas dudaban. De hecho, se lo dijeron al gobernador, se doña Raquel. Yo se le lo dijo lo Gobernador, no nos vas a cumplir. No va a cumplir. La, más de 20 o 30 personas con pancartas decían que no, iban a, no íbamos a cumplir, que la palabra del gobernador se iba a quedar... Este, que no le hizo, iba a cumplir no. por completo. Y platíquelo usted, doña Raquel, sí. ¿qué le comentó al gobernador? Sí, yo con mi hermana le estaba diciendo, yo con mi, mi pancarta, y en eso este, también se acerca conmigo, y le digo, bueno... Eh, di, do, dio órdenes él de que recogieran la carta. Le digo sí, ya sé que la van a romper, la van a tirar y pues ya, ya no estén dando lata. <laughs> Pero no, fue todo lo contrario y pues gracias al gobernador, muchísimas gracias que sí dio seguimiento, se sí hizo caso de haber dicho para que veas. Que sí, te voy a hacer caso. Muchas gracias por recibirnos aquí en su municipio. A ver, dígame. Yo también quiero dar las gracias al personal del CEA que estuvo constantemente, esos tres, cuatro. Reuniones que tuvimos, ellos trabajaron mucho también, así como al personal municipal, a Ivet, la encargada del agua, a los fontaneros, al señor presidente, a todo el personal y bueno, a toda la gente que apoyó y este en primer lugar, pues al señor gobernador que le dio el seguimiento, ¿verdad? Y precisamente vamos a escuchar la parte de la Comisión Estatal del Agua, cómo es que se resolvió este problema de falta de agua, de escasez de agua aquí en el municipio de Atoyac. Vamos a lo siguiente. Y ahora platiquemos con el presidente municipal de Atoyac, Rubén Velasco, y también con el arquitecto José Manuel Gómez Padilla de la Comisión Estatal del Agua. A ver, presidente municipal, cuéntenos por qué no se había atendido esta problemática de los vecinos, de que no tenían agua, de que era escasa el agua en sus viviendas. Eh, bueno, el problema no fue, eh, fue de que según un pozo ya no funcionó. Ya el agua que sacaba ya fue insuficiente, pues, y salió mal, de mala calidad, y ese fue el problema. Ese fue uno. Otro problema fue que realmente las, la tubería, las instalaciones, las válvulas, todo esto hacía 30, 40 años que no se cambiaban. Entonces, el problema básico fue eh, que el pozo ya no funcionó, uno de los pozos. Dejó de funcionar y bueno, ahí partió el problema. Pero no es que se ten, no se atendiera a la población, siempre se ha atendido. Lo que pasa es que al dejar de funcionar el pozo, pues obviamente ya no hubo suficiente agua. ¿no? ¿Ya se habían hecho gestiones, peticiones al gobierno del Estado? Eh, no, de hecho, esto partió de cuando dejó de funcionar. Cuando dejó de funcionar, el CEA nos eh, apoyó mucho, ¿verdad?, para eh, ver lo del pozo. Vino un biólogo, vino gente especialista y obviamente determinaron que el pozo ya no funcionaba, ¿no? Ese fue el problema. Y de ahí hacia acá fue cuando nos acercamos a las autoridades, igual al gobernador, y bueno, gracias a Dios está todo resuelto, ¿no? A ver, este arquitecto, ¿qué hicieron para que ya tengan agua en las viviendas los pobladores de Atoyac? Bueno, primero tuvimos. Eh... La presencia aquí del gobernador el día 10 del mes de abril. El 10 de abril se manifestó la población eh, pues con el gobernador pidiéndole que los apoyara para efecto de resolver el problema del agua. De inmediato se le hizo saber al ingeniero Felipe Tito Lugo, director general de la Comisión Estatal del Agua, que atendiéramos este asunto. Y el día 11 aquí estuvimos, es decir, al día siguiente. Técnicamente qué se hizo? Eh, lo que se hizo aquí en este caso fue cambiar las válvulas porque las válvulas se presumía que se abrían, pero en realidad pues, no salía el agua y que las cerraban y tampoco salía el agua, es decir, de ninguna forma. Entonces, al cambiar las válvulas, que son válvulas pues muy caras, la verdad, cada una de ellas, empezaron a resolverse los problemas y hoy en día pues ya todos tienen agua. El pozo efectivamente que se llama la cueva es un pozo que dejó de producir agua, eh, salía agua mezclada con, con lodo, el lodo llegaba a las, a las casas y generaba conflictos, entonces el pozo dejó de, de usarse, pero se sustituyó por otro pozo que está en un fraccionamiento, que ese pozo estaba pendiente de que lo usara el municipio, tenían ciertos temores. Se decía que el agua olía mal, pero pues es que el agua estancada normalmente se echa a perder y tiene un olor fétido. En cuanto lo, lo pusieron a trabajar, se puso a funcionar el pozo, el pozo empezó a sacar agua limpia, agua buena, y ese ya están conectándolo directamente a la red. Pero con el único pozo que había y un manantial, que por cierto no lo dejan bajar todo el agua que, se, que es necesaria, se queda ahí aguas arriba. Con ese es suficiente para darle dotación a todo el pueblo, a toda la cabecera municipal. ¿Fue necesaria alguna inversión, recurso? Bueno, en el caso del municipio sí. En el caso del gobierno del estado propuso una sectorización a través de, de un estudio que ya tiene incluso avanzado el ITESO. Ya había un estudio al respecto. Y ahorita en este caso pues estamos haciendo el trabajo de la sectorización para conseguirle al municipio recursos federales estatales y municipales y poder atender el problema ya definitivo de lo que es el agua para todos los habitantes de Atoyac. ¿Y eso sería para el próximo año? ¿Todavía alcanza este, este año para tener sus recursos? Eh, bueno, no sabemos cuándo van a llegar los recursos, eh, pero sí lo que sí sabemos es que ya tenemos agua suficiente para toda la comunidad. ¿Qué pasa con el pago? Este, ¿Cómo se están organizando? Eh, ¿Cada vivienda paga diferente dependiendo del agua que van a estar utilizando? No, de hecho cada vivienda paga una cuota mensual. Eh, pero bueno, es otro de los problemas que tenemos: que realmente hay mucha gente que no paga, que no está al corriente con sus pagos. Es un mecanismo que vamos a llevar a cabo para que todos paguen, ¿no? Porque bueno, siempre hace falta el recurso para dar un mejor servicio, ¿no? ¿Poner medidores? tienen medidores? Eh, ya planteamos un poquito esta cuestión con la población. Está un poquito renuente porque obvio, este, hay mucha gente en las orillas de la comunidad que tiene ganado y estamos también viendo ese problema. ¿verdad?, de, de a lo mejor a la, a la gente que tiene este, este ganado, pues ponerle sí un medidor, ¿no?, para que pague lo justo, ¿no?, que bueno, el agua potable pues es para el consumo humano, no es para el ganado, pero bueno, desafortunadamente en los pueblos, en los ranchos, así es, ¿verdad?, no podemos quitar a, a la gente que tiene ganado que no les dé agua, pero bueno, estamos en la mejor disposición de darle el mejor servicio a la comunidad y en eso estamos, ¿no?, pero hoy por hoy ya toda la comunidad tiene agua. Y ahora lo que sigue es decirle a la población que cuide el agua. Sí, definitivamente es muy importante que la población tome conciencia del valor que tiene el agua. El agua es el segundo elemento más importante en la vida del hombre, después del aire. Entonces, si nosotros no cuidamos el agua, pues puede sucedernos lo que ha sucedido en diferentes lugares que se agotan los mantos freáticos y ya no tenemos el agua que teníamos antes y vamos a sufrir. Muchas gracias por platicarnos cómo eh, se resolvió este problema y también gracias por recibirnos aquí en el municipio. O al contrario, gracias a ustedes y bienvenidos. Y ¿eh? aquí tienen su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con más. Gracias. al presidente. Es el caso que se resolvió a través de una gira que hizo el gobernador. Usted también puede eh, llevar estas peticiones a Palacio de Gobierno, también hacerlas vía Internet. Tienen un correo electrónico para que usted esté al pendiente de atención ciudadana. Es momento de irnos a la pausa. Lo invitamos a que se comunique: 30-30-5307. Regresamos. Tiempo del corte en Revista Jalisco. Ya volvemos. Vamos conociendo un sistema educativo sin exámenes ni calificaciones y algún diseño de grupos que vamos a conocer. Está con nosotros el ingeniero Luis Bosch Berlanga. Él es director de Clearview Academy y nos viene a platicar de este pues proyecto hecho realidad y que para muchos funciona. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí. Con ¿Qué, ustedes. ¿Qué perfil de jóvenes, de chicas es de los que estemos hablando en este momento? Pues es cualquier eh, chavo, cualquier niño, no tenemos un perfil específico. Eh, la educación tradicional está en crisis en todo el mundo ahorita. Si tú escuchas a los políticos americanos, hablan de que su educación está en crisis, siendo que es, que es buena de todas maneras. Y se está reformando en todo el mundo. Y, y trajimos un sistema europeo aquí a México que se basa en enseñarle a los chavos, a los niños. Más que conocimientos, más que memorizar, trabajamos habilidades, trabajamos unas habilidades muy puntuales que son las que los ayudan a, a volverse autodidactas y lo, lo, las que los ayudan a, a aprender toda su vida. Yo creo que a las generaciones, ya que somos papás o que pasan, ya que estamos nuestros niños más grandes, no entendemos esa parte de, del aprendizaje de los chavos. Mientras no te avientes un libro completo, no lo sepas interpretar y no te aprendas de memoria para poder pasar un examen, ¿los podríamos estar criticando como gente floja? Mira, la educación antes se basaba mucho en memorizar. Uh -huh. No existía el Internet y, y era una habilidad importante el, el tener conocimientos memorizados. Ahorita lo que se busca en la educación moderna es no que memoricen, para eso está Google. Este, lo que se busca es que aprendan a pensar. Y eso es en lo que trabajamos nosotros mucho. Eh, tenemos una, un énfasis muy fuerte en lo que es la lectoescritura. Queremos que los chavos aprendan a leer muy bien. Este, claro, todos saben leer des, desde primero de primaria, pero hacer lectores de, de por vida. Que, y esto implica leer muchos libros durante muchos años. También queremos que se aprendan a comunicar efectivamente, tanto por escrito como hablando. Entonces, los enseñamos a escribir, les enseñamos a hablar en público. Tenemos también dos clases que trabajan la lógica matemática, que vienen siendo las clases de matemáticas y la clase de coding, que es programación. Y aquí tratamos de que los niños aprendan a pensar. Este... Cuando escuchamos los promos de la nueva educación en México, que dice, vamos aprendiendo a, 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 a aprender a... Aprender a, a aprender, así lo dice ¿no? el, el spot del gobierno mexicano. Creo que va en buen camino. ¿eh? ¿Crees que va en buen camino? Sí. Pero el proyecto que camino. ustedes tienen ya está completamente eh, en esa posición donde el gobierno mexicano está buscando llegar más adelante. Pues eso hacemos. Nosotros ahorita, uh -huh. nosotros eh, llevamos un año apenas, pero este tipo de educación tiene muchos años en otros lugares del mundo. ¿De dónde lo trajiste? ¿De Europa me dices? De... ¿En ¿Qué país? Mira, nosotros seguimos a una persona que se llama Ken Robinson, es un inglés. Él es yo creo que la persona más reconocida en el mundo en educación básica y usamos muchos principios de lo que él propone como educación. ¿Qué son estas de leer? Leer no, mucho, tenga... este, hacer mucho arte. Uh -huh. El arte tradicionalmente ha estado relegado como al quinto lugar en las escuelas y, y bueno, una de las cosas que queremos hacer nosotros es que estos chavos cuando crezcan se puedan mantener, es uno de los objetivos que tiene este tipo de educación. Ken Robinson dice que si la educación no te ayuda a mantenerte cuando creces, no te está haciendo un favor. Entonces, estamos tratando de que esta gente se, se prepare para ser empresaria o para ser ejecutiva de muy buen nivel. Y toda la gente que conoce de educación está convencida, no nada más él, que en el futuro lo más importante que va a tener un, un ejecutivo o un eh, empresario va a ser su creatividad. Y la manera de trabajar la creatividad es mediante el arte, es la manera donde, donde podemos ir ayudando a, a que sean más creativos durante... o manteniendo la creatividad. Y durante este año, eh, ¿qué es lo que han construido ustedes? ¿De qué eh, periodo escolar a qué periodo es lo que abarca tu institución? Tenemos niños desde 6 años hasta uh -huh. 17 años. Este, los salones no los tenemos eh, separados por niños de 6 y de 7 y de 8. Tenemos edades aproximadas y este, tenemos niños de todas las edades. Y todos están aprendiendo estas tres eh, habilidades que, que manejamos muy fuerte, que son la lectoescritura, la lógica matemática y la creatividad. Aparte estudian inglés y aparte tenemos algunas clases de conocimiento tradicional, como pueden ser historia o, o geografía o física. ¿Es necesario esto o quién les da el certificado, les avala la, la enseñanza? Tenemos varios métodos para que los chavos eh, certifiquen sus, sus estudios. Uh -huh. El gobierno mexicano ya tiene muchos programas para niños, digamos, no escolarizados. Y este, este programa es, es una forma, es como un homeschooling organizado. Esto, a ver, deletréamelo, dímelo en español. Eh, Tienes la institución, o sea, el chico se levanta temprano y tiene que entrar a clases a qué hora? A las 8 de la mañana, sale uh -huh. a las 3 de la tarde. Uh -huh. Tiene seis materias todos los días con nosotros. Seis materias diarias. ¿Y en, ¿Y en casa qué? Cero. En casa no, no tenemos este eh, tareas. Desde hace más de 20 años los finlandeses descubrieron que cuando dejan a sus niños descansar, uh -huh. este, aprenden más. A veces tenemos aquí en México la creencia de que si el niño está todo el tiempo trabajando en actividades escolares, si todo el día va a la escuela y en la tarde, toda la tarde hace tareas, que va a ser muy buen estudiante. Y resulta que a lo mejor es contraintuitivo, uh -huh. pero en la realidad es lo contrario. Si un niño no descansa por la tarde, deja de aprender por la mañana. Y ellos, los finlandeses tienen muchos años teniendo los de los mejores exámenes del mundo en las pruebas FIDE, y ellos no, no trabajan en la tarde, descansan, son niños o son adolescentes en la tarde, se dedican a jugar, suben a un árbol o a las clases hacer. extracurriculares, por ejemplo el taekwondo, cuando son deportistas de alto rendimiento les da tiempo y les da espacio. Claro, y tenemos muchos deportistas de, de alto rendimiento en la escuela y le promovemos a los papás que si les gusta el deporte al niño que lo metan en la tarde a un deporte en, en forma. Uh -huh, claro. Y, y son seis horas diarias, nada más. O sea, yo llego a las ocho y se va de seis horas después. Bye. Siete horas con todos los recreos. Son siete horas y se acabó. Ajá. ¿Cuántos recreos tienen? Tienen dos recreos de media hora. Tenemos un desayuno hecho por un chef. Tratamos de que desayunen este, eh, muy bien, muy sano y que convivan. Es un momento de convivencia también el desayuno para nosotros. ¿Cuántos alumnos tienen? Ahorita tenemos como ochenta en la primera escuela y estamos abriendo una segunda escuela por galerías donde... Esperamos abrir como con 50 niños. Es pequeño, las clases son, son chiquitas, son de pocos alumnos. Y es que si quieres lograr un impacto en los niños, tienen que ser grupos pequeños. ¿La escuela que tiene, la primera que tiene un año ya más de 80? ¿Ya no van a incrementar su matrícula? Este año podemos llegar a 100 niños, okay. este, pero queremos crecer despacio y queremos tener a la gente adecuada. ¿no? ¿Tu primera escuela dónde se encuentra? En Tlajomulco, en, Tlajomulco. en frente del de, de Palomar, en una colonia que se llama La Tijera. Correcto, y este, esta se encontrará en... Cerca en de... Cerquita de Galerías, entre Galerías y el Periférico, enfrente de Ciudad Granja. Muy bien, eh, las personas que quieran inscribirse, conocer más, conocer todo el programa educativo, ¿dónde lo pueden hacer? Mira, tenemos... Estamos en Facebook, como Clearview Academy México, Está, tenemos una página web, que es eh, www.clearviewmexico, Clearview, uh -huh. este, y conmigo, mi teléfono es el... 331-085-5886. Más adelante celular. lo vamos a, rep a repetir. Lo que sí me gustaría, toda la base académica, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué, qué grados tienen todos ustedes? Mira, eh, varios de los socios son o fueron ejecutivos en universidades de Guadalajara, eh, encargados de maestrías o de, o de ingenierías en la UP, este, gente que por alguna u otra razón... Este, pro, este proyecto empezó como, como buscando dónde, dónde meter a nuestros propios hijos. En un principio iba a ser para nuestros propios hijos y se decidió hacerlo un poquito más grande para tener más recursos, ¿no? para tener un chef, para tener un, un maestro de electroescritura que ha escrito cinco libros, para tener una psicóloga de planta, para tener gente muy especializada y que los niños tengan los mejores profesores posibles. ¿Cuánto tiempo tienen que cursar para acabar? El... Déjame que te pregunte, porque yo ubico primaria, secundaria, preparatoria, ¿no? Sí. Eh, eh, ¿En esta institución es de qué año? ¿Qué es lo que están cursando? ¿La primaria? Primaria, secundaria y prepa. Uh -huh. ant, a, hacia afuera, los niños van cada año sacando sus, sus grados, como en cualquier lugar, y seguimos el calendario oficial, más o menos. Pero internamente puede ser que un niño de 12 años, y se da mucho que un niño de 12 años sea muy talentoso en matemáticas y vaya cuatro años adelante de su nivel o tres años adelante de su nivel, y puede ser que nos llegue un niño de prepa, que desgraciadamente viene a una escuela donde las matemáticas no eran muy buenas, y venga tres o cuatro años atrás de su nivel. Entonces, internamente, cada niño trabaja en su nivel, a su velocidad. Entonces, sí, yo me podría, podría sentar, a lo mejor soy un chico de 12 años, me puedo sentar con uno de 8. No te sientas con uno de 8, las edades sí son aproximadas, lo uh -huh. que sí puede pasar es que un niño de 12 años esté haciendo matemáticas de prepa y que un niño de prepa está, haciendo, está okay. haciendo matemáticas de secundaria porque ese es su nivel real. Pero usamos un método de matemáticas que es el mejor del mundo ahorita, se llama Khan Academy, y realmente un niño que trabaja, un chavo que trabaja, aunque venga muy atrasado en matemáticas, en uno o dos años recupera todo lo que, lo que le faltó. ¿Sabes que yo te preguntaba, qué perfiles de los chavos que que estarías invitando tú me dices cualquiera pero eh, en esta época donde no encontramos a veces los padres el camino para que tenga buenas calificaciones para que no reniegue de la escuela para que no se borre y lo vemos haciendo un montón de cosas a la chica o al chico así como que muy creativos y sentimos que tienen algo y no los no lo podemos explotar tú crees que esta sería una gran opción claro o sea de sí, hecho ¿nuda? Ken Robinson te dice que todos los niños tienen habilidades, todos. No hay ningún niño que no tenga un talento. Uh -huh. El problema es si a todos los quieres medir con la misma vara. Habrá unos niños talentosos para una cosa y unos talentosos para otra. Y el chiste es darles una oportunidad para que desarrolle cada uno su talento. Y eso sí, a todos les damos unas bases matemáticas y unas bases uh -huh. de lectoescritura. Que sean suficientes para que todo lo que hagan en su vida lo puedan realizar bien. Luis Bosch, muchísimas gracias. Le recordamos, es Clearview Academy. Clearview Academy en Facebook. Ajá. En Facebook. Y ahí te localiza. Ahí me localiza. ¿Cuándo empiezan las clases? El 28 de agosto. 28 de agosto. Mucho sí. éxito. Muchísimas gracias. Una vaya eh. muy bonita. Gracias. Okay. Vámonos a la pausa y ya regresamos. Estamos en Revista Jalisco. Regresamos en breve a Revista Jalisco. Platicando con el arquitecto Carlos Correa, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, Buenos muy días. Buenos días. A Hace ustedes negocio, y a sus pero... televidentes. Bueno, bueno, pues, muy bien, bienvenido. Y seguimos <laughs> platicando del barrio de Mezquitán, que ya le presentamos al público de Revista Jalisco, parte de, de la historia de, de este barrio, de su arquitectura, pero nos quedaron algunos temas pendientes. La claro. cuestión de Mezquitán, y que yo le preguntaba, pues por ahí pasa esta avenida Enrique Díaz de León. Sí. En su momento se quitaron. ¿Tumbas, que se hizo con los difuntos? Bueno, es que se abrió la calle de Tolza, uh -huh. ¿sí? eh, que hoy es Enrique Díaz de León, y entonces todo eso era parte del, del panteón de Mezquitán. Uh -huh. eh, ¿Qué se hizo? Bueno, eh, de acuerdo a lo que yo he leído en la Meroteca, eh, en aquellos entonces se les, se les comunicó a los que habían identificado tumbas allí para ver si podían, les dieron otra parte dentro del mismo panteón y los que no, bueno, se recogieron los restos humanos y se hicieron osarios y o los cremaron y, y bueno, se abrió todo lo de Enrique Díaz de León, lo de que ahora es Enrique Díaz de León, que por cierto era un, un proyecto vial muy importante en norte sur que quedó trunco, ¿no? porque no llegó exactamente a donde se tenía que llegar, ¿verdad? quedó trunco pero, pero en cierta forma sí ayudó muchísimo a poder llegar a las partes que se estaban que se estaba generando caos este, vial de aquel entonces originalmente el panteón fue hecho en 1896 sí de hecho hay una anécdota que el primer eh, bueno la primera persona que murió y que entró ahí que metieron allí que fue eh, un alemán que llegó a Guadalajara a haber sido en 1891 estuvo en Gigi un tiempo y luego acá era boticario, murió en 1896 exactamente. Eh, Hans Jack se llamaba. Y, y bueno, por allí los muchachos de Artes Plásticas pintaron todos los muros, los muros que estaban. Y hacen. A locución precisamente en esta expresión estas, okay. pictoria, exactamente, de cómo se están peleando llegar dos personas, los familiares de dos personas, mm -hmm. ellos no, ¿verdad? Los familiares de dos personas, que a ver quién era el primero que, que llegaba que precisamente allí, que llegaba, ¿verdad? Y, y, y bueno, ha sido un panteón mucho, muy importante después de Belén, que se cerró aproximadamente. Bueno, no se cerró, el último que. Que sepultaron, que inhumaron allí en, en Belén fue en 1974, ¿eh? aunque se inició en 1848, Nación de, de, de cuerpos allí en, en, en Belén, pero ya para 1890 más o menos ya estaba prácticamente saturado, aunque bueno, como se compraban las propiedades, que son propiedad privada y que allí existe una serie de problemas. Este, en 1974 todavía hubo sepelios allí en Belén y se cambia todo a Mezquitán. Mezquitán, en donde está el Panteón de Mezquitán, originalmente era la garita de Mezquitán, el barrio de Mezquitán. Eh, había un puente que se llamaba en la calle de la, la Gaña, así era la calle del nombre de la calle de Jesús García. Eh, sí, era, era un puente que había para pasar de un lado para otro. Por allí sí se podía pasar, porque hay que entender que del otro lado estaban las famosas barranquitas, que no se pudieron, no se pudo pues eh, pasar la ciudad hacia allá. Eh, y quitán era una garita, era la garita del barrio de, de, de allí de, de, de Mezquitán. Sí, y me estoy acuerdo de, de, del puente de las damas, donde dependiendo de qué lado estuvieras. Era o el nivel socioeconómico o la actividad de, lo tengo entendido así. ¿Esto era funcionaba más o menos igual? ¿También dividía clases sociales o dividía.? No, actividades? no lo, lo que pasa es que aquí, bueno, el puente de las Damas está en el barrio de México, el cinco, y unió a la ciudad. ¿eh? Eh, tenemos que, que ver bien claro, así bien sencillo, que Guadalajara tiene una conformación urbana completamente diferente a lo que es la Ciudad de México. A veces queremos compararla mucho, pero la conformación y la fundación de la Ciudad de México es completamente diferente a lo de México. ¿eh? Guadalajara, el centro de Guadalajara, eh, prácticamente, eh, no, vamos, allí institucionalmente se fundó, pero la fuerza que se tenía se tenía en los barrios. Y sobre todo en los barrios prehispánicos, cosa curiosa, ¿sí? o vamos a llamarlos antes de la fundación, ¿no? Prefundacionales, que son Analco, Mexicalcingo y Mezquitán. Los tres tienen el nombre es de Náhuatl, ¿no? Uh -huh. Uno es al otro lado del río, que es Analco, el otro es donde habitan los mexicas, que son los mexicas que trajo Antonio de Mendoza, ¿sí? Y que se fue, los mandaron. Después del río del Arenal, y allí es donde usted comenta esto, ¿sí? Estaban los Mexicas, que era un barrio muy fuerte económicamente, ¿sí? Con muchísimo. que allí estuvo el primer rastro, etcétera, etc., que ya hemos platicado de eso. Y el otro era Mezquitán. Los otros cuatro barrios principales de Guadalajara que veremos ya tienen nombres. Eh, postfundacionales. modernos eh, bueno vamos a llamarlo como parte de la evangelización precisamente uh -huh. de estas tierras sí que va san juan de dios el rosario el santuario el carmen sí que son esos los barrios eh, y lo que hace guadalajara como fundacional es que a partir del siglo xix los va absorbiendo y los va haciendo de ellos Claro. Sí, y entonces se forma la ciudad de Guadalajara uh -huh. y entonces sí los barrios dejan de ser eh, por ejemplo Mexicalcingo tenía autogobierno, ellos se gobernaban como delegaciones, solos. delegaciones, como No, 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 ellos se gobernaban solos. Ellos tenían uh -huh. quién se gobernaba, todo era parte, estaban ahora sí del otro lado del puente. Uh -huh. ¿Sí? Y Mezquitán, bueno, eh, no era era tenía vamos eh, 50 familias más o menos las que Allí estaban, ¿verdad? Pero sí tenía cosas importantes que fueron uniendo. Ahora, eh, definitivamente el barrio de Mezquitán tiene una parte de, de esta parte que estamos terminando de hablar, eh, que yo decía la vez pasada: es que Mezquitán, en la parte de allí, hubo una guerra muy importante que se dio para poder conformar el federalismo. No, no en vano se llama allí calle del federalismo. Allí hubo una guerra que se dio, por un lado que se atrincheró el general Pacheco y el otro, el Saidí, eh, la, la parte de, de, de los conservadores, ¿verdad? Que estaban en Atemajac. Y entonces los liberales no los dejaron, los que querían el federalismo, no los dejaron entrar, porque era la entrada a Guadalajara. No los dejaron para tomar la ciudad de Guadalajara. Entonces el federalismo le tiene, eh, tiene cierta deuda con. con... Con este barrio, con esta Guadalajara, que con sí el le. De es que a Guadalajara le, le eh, vamos, le salió ganando la cuestión del federalismo, porque entonces se conformó como una entidad federal y entonces sí fue su ciudad, Guadalajara, ya absorbió para el siglo XIX, ya dando las posibilidades en una ciudad que podía tener desarrollo. Oiga, propio. arquitecto, y hablando ya de materiales, eh, cuando uno checa la historia de, de Mezquitán, siempre sale a colación. Eh, la cantera. Sí, claro, es que era un manto de cantera que era desde donde empezaba Jesús García, todo eso, se daba, seguía derecho hasta donde está el auditorio, todo eso era pura cantera hasta amarilla. Buen titán. Hasta Duentitán, daba toda la vuelta, todos son mantos enormes de cantera amarilla, de cantera dorada, de cantera que le llamaban cantera de oro, ¿sí? la mm. piedra de oro. Y entonces fue cuando se pudieron desarrollar, porque incluso ellos eh, ellos se dedicaban solamente a la agricultura y a cuidar y a criar ganado para los españoles cuando llegaron los españoles. Después que los españoles los enseñaron a manejar precisamente la cantera bueno, ellos empezaron a, a, a subir, ¿no? Y a tener alarifes, eh, gente que se metía precisamente. Y se en llevaron ese, cantera de ese sitio para... Para diferentes iglesias, por ejemplo, se dice que la capilla de Jesús fue hecha con pura cantera de allí, ¿verdad? Que otra también, la de Huentitán, se fue para eh, hacia... Eh, la catedral, mm. ¿sí me explicó? Ahorita ya no hay nada porque todo lo invadió las casas, ¿sí? Eso es todo lo que le iba a preguntar, ciudadana. porque no lo que es la zona centro... No hay nada de cantera. No la no zona, central, el zona centro de Guadalajara sí eh, eh, queda Asimiló, ahí sí. muchos vestigios de, de esto, ¿no? Sí, todavía Pero los ya 70, mezquitan, ya, sí, ya no. no, ya este... Sí, se lo comieron, ¿no? Las grandes calles, las grandes avenidas, el desarrollo. Todo el desarrollo se fue dando en ese entorno y se fueron sí. sacrificando muchísimas cosas entre esas. Y, y luego, además, hay otra cosa que se dio allí. Por ejemplo, Antonio Arronis, que fue el que diseñó lo que es ahora la Secretaría de Cultura, eh, por allí hizo una fábrica de, de ladrillo de barro, que es el primero que incluso en, la, en lo que era la quinceava. Decimoquinta zona militar, o que hoy es la Secretaría de Cultura, que originalmente era San José Tridentino, él metió esa fachaleta, ese barro que es precioso, que está allí, y fue el primero que empezó a producir un material también nuevo en la situación de la construcción, y que es el ladrillo cocido, ¿no? Y que es todo esto que se fue generando, que, que es una industria total. Y él puso el mezquitán, el mezquitán. Precisamente la fábrica, ¿verdad? Ahí la tenía, ¿no? Es don Antonio Arrones. Vamos recordando los sitios, vamos haciendo la famosa lista cuando nos vayamos a Mezquitán. A ver, nos vamos al templo primero y este, recorrer ahí su atrio, los alrededores, templo y luego. Eh, Un templo que nació en el, siglo de, el, en, en el siglo XVII, en eh, 1600. 48 más o menos y se terminó en 1733, son uh -huh. casi 88, tantos años de, de verse. Y, pero hay lo de las flores, pero hay otra, hay una escuela que es significativa de escuela primaria y que la hizo un gran ingeniero que ya abordamos aquí, que es Alfredo Navarro Branca, que es la famosa escuela Borrayo. Es, esa, así es conocida la Borrayo, pero está dedicada a la maestra. María del Carmen Reyes y Reyes, sí, y le llaman la... y está en la esquina de lo que es ahora federalismo uh -huh. y Ávila Camacho, porque hay que entender que federalismo era un par vial que se llamaba Tomás Moro Escobedo y Mezquitán, ¿sí? que venía desde vamos pues, ¿qué, qué, hicieron qué bueno... toda esta parte de, de federalismo la abrieron. Y nomás para terminar algo muy importante, una obra que fue significativa, que al principio la gente la vio con mucho recelo y no tenía mucha fe en ello. Allí se hizo eh, como una buena planeación lo que iba a ser la primera línea del tren ligero, que originalmente eran eh, buses, no eran le llamaban trolebuses. trolebuses, ¿no? trolebuses. ¿Y, les llamaban y qué trolebuses. bueno que hablamos de historia hoy, porque en específico este día es el aniversario luctuoso de fray Antonio Alcalde, 225 años y quien comenzó murió en a construir, 792. exactamente tienes, así problema. es, así que hay que hacer historia al momento en que caminamos nuestras calles Le debemos y veamos mucho, por qué, ¿eh? muchísimo Alcalde, la Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil, las cuadritas, el, el Santuario. santuario. Eh, haber metido las cuestiones salubles a, 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 a Guadalajara, a Guadalajara sí. eso de no dejar que ya los cuerpos se inhumaran en los atrios de las iglesias, fue preponderante y fue el primero que dijo: ni un cuerpo más en donde se desarrollen los seres humanos. Pues con este toquecito de historia, sí. este, de la historia de donde viene nuestra ciudad, donde surge nuestra sí, ciudad. Qué nuestra importante ciudad, es caminarla importante. con conciencia. Muchísimas sí. gracias, Arquitecto. No, no, al qué contrario, gusto como verlo. siempre, igualmente. Que tenga buena gusto. semana. Igualmente, pásenla bien. Gracias, bonito, gracias. Vámonos ¿eh? a la pausa y ya regresamos. Hay mucho más en Revista Jalisco. Regresamos en breve a Revista Jalisco. una de las principales demandas de los pueblos indígenas es una atención adecuada en materia de salud y qué está haciendo precisamente la Secretaría de Salud Jalisco esta mañana nos va a platicar de este tema la doctora Laura Jardón Nava ella es coordinadora estatal del programa de atención a la población indígena bienvenida doctora muy buenos gracias, días gracias buenos días buenos días que este próximo miércoles es el día internacional de las poblaciones indígenas pero así no es. solamente a raíz de esta fecha trabajan ustedes no. todo el año trabajan así es todo el año estamos este, brindando atención a la población, uh -huh. en todos los municipios donde hay población indígena, donde tenemos mayor concentración de, poblac de población indígena en el estado de Jalisco son los municipios de Mezquitique y Bolaños, uh -huh. pero la atención es en todo el estado y a toda la población todo el tiempo. ¿Qué están haciendo en estas poblaciones? Están cercanos los centros de salud cuando se enferman los niños, los adultos, ¿qué hacen? Es eh, corto el trayecto para llegar a la atención médica. Okay. En la secret Secretaría de Salud contamos con dos tipos de unidades: fijas, centros de salud, y tenemos unidades médicas móviles. Estas unidades médicas móviles visitan una casa de salud la cual es atendida por un auxiliar de salud día con día. El médico y la enfermera que componen esta unidad médica móvil, acude a esa unidad de salud dos veces por, por mes, que son eh, visitas calendarizadas. Y ahí es donde se atienden la, los padecimientos más fuertes, porque la auxiliar de salud, que ella sí está todos los días, ella está capacitada para atender de manera oportuna uh -huh. algún padecimiento. Ella es eh, capacitada constantemente por el médico y la enfermera. Si se presenta una emergencia, ¿cuánto tiempo deben recorrer eh, estas eh, personas para que tengan una atención médica? Bueno, en el municipio de Huejuquilla uh -huh. está el hospital de primer, eh, de primer contacto. Eh, vía terrestre son de 6 a siete horas dependiendo de la... 6 a 7 horas. Pero en caso de que haya una emergencia o que algún paciente requiera ser trasladado, previa valoración del médico se hace el traslado a, uno, a una unidad de segundo o tercer nivel, según lo requiera. Es, es difícil que se tengan centros de salud, infraestructura más cercana a las poblaciones. Mm, es difícil uh, en cuanto a la... De acuerdo a la normatividad de la Secretaría de Salud, todas las unidades debe de haber un cierto número de población para que se justifique que haya una unidad de tiempo completo. Es decir, son comunidades muy pequeñas. Son comunidades no muy, muy pequeñas donde si hay un centro de salud eh, sería de muy poca la demanda uh -huh. y serían muy altos los costos para poder mantener una unidad ahí. En ese lugar. Y estos traslados de siete horas, me imagino que es difícil que una mujer, un hombre diga, voy a ir al tema de prevención para checarme, no sé, el tema de cáncer de mama, eh, el tema de cáncer de próstata, por la dificultad. ¿Ustedes van a las comunidades? ¿Cómo le hacen no, el tema la, preventivo? Eh, la distancia de, siete, de seis a siete horas es al hospital comunitario en Huejuquilla. Uh -huh. Pero en toda la zona, en toda el área. este. En todos los municipios tenemos unidades fijas o móviles. Y ahí sí hay el tema ahí de la prevención. Sí, ahí están todos estos temas. Mastógrafos, de equipo. No, este, los mastógrafos eso sí hay que ir al hospital de Huejuquilla. Aquí es todo lo que es este primer nivel. Uh -huh. Primer nivel son vacunas, son atenciones, detecciones, prevención, pláticas, talleres, eso es primer nivel y eso es lo que hacemos en las unidades cercanas a la comunidad. Trabajamos con ellos día con día, enseñándoles a tener una adecuada alimentación, a que prevengan su diabetes, a cómo prevenir que no tengan presión alta, dándoles temas eh, todo el tiempo de cómo deben evitar enfermarse. Lo hemos dicho aquí, si no tienen ISTE, IMSS, pueden tener Seguro Popular. Están Así inscritos es. todos al Seguro Popular. Estamos en una campaña constante y se está, eh, los módulos de afiliación y re, a, a reafiliación, perdón, uh -huh. acuden a las unidades para que la población tenga acceso directo a esos módulos y se pueda estar afiliando, o reafiliando. Y no tienen problemas con el medicamento, suficiente medicamento. El medicamento, para la medicamento la se está trabajando con la empresa que nos este, que nos brinda el, el apoyo para el, para el abasto de medicamento para que no haya desabasto. Por las condiciones donde viven. De qué se están enfermando los indígenas? Eh, los casos más recurrentes que tenemos son infecciones de vías respiratorias agudas, uh -huh. este, enferme, enfermedades diarreicas, desnutrición o malnutrición porque ya tenemos casos de, de sobrepeso y obesidad. Uh -huh. Sí, sabritas y todas las. Están llegando también eh, a esas los comunidades? alimentos chatarras están llegando a, sus, a esas este, comunidades. Desafortunadamente ya tenemos en esta población también casos de de mala alimentación. Están las costumbres, las tradiciones de los pueblos indígenas. Así es. Por estas costumbres, ¿habrá padecimientos o habrá medicamentos que ellos no acepten algunos tratamientos? ¿Alguna sí, atención? nos hemos encontrado con esa en esa disyuntiva. Lo que estamos haciendo para tratar de, de llegar a ellos a un convencimiento de una manera bondadosa, por uh -huh. llamarlo de alguna manera. Eh, el año pasado eh, tuvi, tenemos un programa de certificación de eh, promotores uh -huh. de la salud, hablantes de lengua indígena. Son compañeros médicos, son enfermeras en su mayoría, o promotores de la sí, salud, que son indígenas y que hablan la lengua uh -huh. y se certificaron como traductores. Ellos son el enlace con el médico para que se les haga... Este, un convencimiento y se les platique de acuerdo a sus, a, a sus costumbres, a sus usos, de que deben de aceptar el medicamento. ¿Por sus costumbres qué tipo de medicamentos no, no este, aceptan o qué tipo de cirugías? En su momento eh, se, ha, se ha trabajado con ellos, pero en su momento estaban muy renuentes a las vacunas. ¿Ahorita es, ya están aceptando Ya están aceptando más. las vacunas. Uh, procedimientos como la toma de panicolaos, eran también muy renuentes a ello. Con la plática, con el convencimiento, ya tenemos más acceso de las mujeres y que van y solicitan el, el panicolao o el examen de mama. ¿Los partos? ¿Están acudiendo a las unidades médicas? Algunos, partos, a algunos partos sí se, se atienden en las unidades médicas, pero su gran mayoría siguen siendo atendidos con parteras empíricas. ¿Hay un porcentaje alto de muerte de mamás, de, de bebés por esta situación porque no van a una atención médica? Mm, no es tan elevado de, debido a que como hemos tenido el acercamiento tanto con maracames como con parteras, uh -huh. Cuando una partera empírica o un maracame ve que la situación está algo complicada, ellos mismos le recomiendan que vayan con el médico a la atención. Y han generado material que aquí tenemos, que nos eh, trajo la doctora Laura. A ver si nos platica: estos, eh, ¿es audio, es video? Estos, son, eh, estos son unos este, CDs, uh -huh. son un, unos audios que se generaron en lengua de Huichol, todos están en Huichol, eh, donde se les dan diferentes temas de prevención y estos son unos videos unos dvd's las unidades fueron este, equipadas con dvd's con grabadoras y con pantallas para estarlos reproduciendo constantemente que sobre todo son prevención de enfermedades son este de es? accidentes prevención de accidentes embarazo parto y puerperio alimentación correcta en el menor de 5 años intoxicación por picadura de alacrán mm -hmm. um, este, enfermedades diarreicas respiratorias agudas que hasta el momento nos hemos concentrado en hablar de las comunidades que están al interior de, del Estado, pero uh -huh. mucha comunidad indígena se viene aquí a la zona metropolitana Así de Guadalajara. Es. ¿Tienen problemas para eh, acceder a los eh, di diferentes servicios de salud actualmente aquí en la zona metropolitana? No, ¿Qué deben de hacer? Aquí en, en zona metropolitana es, ahí es más fácil el acceso, las unidades están a... Este, más cercanas deben registrarse al sí. seguro popular. deben registrarse al seguro popular uh -huh. sí ellos tienen la misma atención por documentos que a la vez a, a lo mejor no traigan las, las, las personas eso no es una limitante para que los hasta atiendan. El, hasta este momento no hemos ten, no no hemos registrado ningún caso de que alguna persona por falta de documentos, no haya sido este, incorporada al Seguro Popular. Bien, pues seguiremos al pendiente del trabajo que realicen con eh, la población indígena del Estado. ¿Algún teléfono donde la podamos localizar, doctora Laura? Uh -huh. eh, claro que sí, estoy a sus órdenes eh, en el 3030 30 50, eh, uh -huh. en la extensión 340-54. Muy bien, gracias por habernos acompañado. No, de nada. Que pase buen día. Vámonos gracias. a la pausa, comuníquese 3030-5307, regresamos. Regresamos en breve a Revista Jalisco. Ya está con nosotros el profesor, investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, que vamos a hablar precisamente de un tema muy delicado, la delincuencia organizada en Jalisco. ¿Cómo está? Muy bien, Trini, a la orden, como Bienvenido. siempre. Bienvenido. Gracias. Pues ahorita eh, platicábamos sobre... Ya no hay un rostro específico sobre los delitos que comete la delincuencia organizada. Pareciera que está inmiscuido en todo, ¿no? Sí, sí, así es. Es que recordemos que eh, hace algunos años, unos 10 años, hacia atrás... Trini, teníamos eh, muy delimitado perfectamente lo que eran los delincuentes organizados. Esto es, eso ya lo hemos tenido desgraciadamente en nuestro país. Jalisco no ha sido la excepción. Y como con un sistema empresarial, prácticamente eh, llevan a cabo sus actividades. Y eso lo teníamos perfectamente delineado. Y así como una delincuencia común u ordinaria. Estos los delincuentes que andan en las calles asaltando, robando, los robos a casa, de, digamos de forma eh, espontánea eh, y sin una organización o una estructura, digámoslo así. Pero hace un par de años, eh, Trini me atrevía a inventar un concepto que lo acuñé, la delincuencia semi-organizada. Esto es, ya hay una, unos intentos de... de, 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 de eh, estar en, en la delincuencia ordinaria. Como, o como en, la en la base primaria. Exactamente, ¿no? es como un brinco, uh -huh. es un brinco. No llegan a estas estructuras donde hay mandos, donde hay eh, jefes, donde hay halcones, donde hay. Eh, una, una, una cuestión muy similar a una empresa, donde hay supervisores, donde hay obreros, exactamente. Y esa es la organizada. Pero eh, yo me atreví a, dar este, a, a acuñar esta eh, cuestión de la delincuencia. Eh, sí. Semi-organizada. Uh -huh. Por ejemplo, un caso muy concreto, algo que no teníamos hace 10 años, las bandas de los motoladrones, por ejemplo. Ellos, de alguna manera, están intentando, actuaban de forma aislada uh -huh. al inicio. Eh, andaban dos en una moto, y a, pero se dio el fenómeno de que se comenzaron a agrupar, a juntar y, como, a organizar. Entonces, ahí es donde yo me di cuenta que ya estábamos hablando una, de una semi organización, una semi estructura, ¿no? Si bien es cierto, no son tan poderosos. Eh, pero provocan tan daños. Numerosos, pero provocan daños a la ciudadanía. Y el asunto es que eh, podríamos pensar que solo llegan y roban, ¿no? Pero no, es que ahora llegan, roban, matan. Sí, sí, porque todo es un caldo de cultivo, Trini, la descomposición social en la que vivimos. Falta de valores, eh, esa es una. Abunda la droga. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se da ahora en el que la, el, tram, el famoso trampolín eh, de México hacia Estados Unidos, eh, Estados Unidos sí, sí ha pensado en estrategias para ya no tener eh, demandas de marihuana de, y de otro tipo de drogas, hasta duras. Eh, entonces ellos ya la están cultivando, por ejemplo, el caso de la marihuana, que es lo que más fuman. Estados Unidos es el país número uno en el mundo consumo. de consumo de, de, de marihuana. Entonces ellos ya en, en, en bastantes estados, cada vez son más, permiten la siembra de marihuana en tantos metros cuadrados, sin ningún problema para el consumo personal. Entonces toda la droga que subía del sur, de Colombia, de Brasil, de Guatemala, de México, México. rebota porque ya no la necesitan comprar si pues, sí, la necesitan eh, consumir pero no la necesitan ya comprar en Importar. las cantidades efectivamente en las canti en, en, que, que la requerían antes entonces ellos están diseñando políticas uh -huh. públicas eh, acordes a, a sus a sus necesidades pero toda esa droga que sigue subiendo del sur eh, rebota en la frontera y se está quedando en México entonces imagínate tú jóvenes eh, fuertes eh, que son muy inteligentes pero que no tienen oportunidades de estudio que no tienen oportunidades de trabajar donde Con conflictos internos familiares co pues. la violencia intrafamiliar mm. conflictos personales y familiares eh, una so sociedad convulsionada por el tema de la de la de la inseguridad que padecemos no y aparte un exceso de consumismo de todos los demás que provocamos no digo provocar porque no es así pero hay tal diferencia en la situación eh, eh, socioeconómica de una misma ciudad, o sea, podemos ver gente completamente sumida en la pobreza, transitando por donde puede transitar un vehículo de un millón y medio de pesos. Exactamente, entonces esto conjugado con lo que es la apología del delito mm. y el consumo de, de drogas, entonces muchos de los jóvenes eh, que no han tenido la oportunidad de estudiar, que no tienen la oportunidad de encontrar un trabajo, lo que sí encuentra en las calles es droga. Este podría ser el rostro de la delincuencia organizada en Jalisco, si vamos desde las bases hasta dónde nos, eh, nos, nos puede llevar este análisis, qué es lo que tenemos en Jalisco presente. Bueno, tenemos estructuras muy poderosas. En el estado de Jalisco, eh, Trini, tenemos operando a uno de los cárteles más poderosos del mundo. En el estado de Jalisco y más violentos. Eh, el, el Cártel Jalisco, eh, nueva generación que se le ha llamado así. Que han eh, pretendido quitarle lo de Jalisco, ¿no? Ha, ha, han pretendido, pero sin embargo siguen firmando así. Y ha desplazado incluso al que tuvo su, su sexenio o sus sexenios o su moda, que fue el de Sinaloa. Uh -huh. Esos han pasado ya a segundo término y, y el, 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 el Jalisco no, no, no ha tenido decisiones, divisiones, es una pieza muy compacta. Eh, me llegaron a preguntar de, algún, de algunos medios el por qué. Leo primero lo nuevo, la, la, que es algo relativamente nuevo. Y segundo, que tienen una, una estructura muy sólida en cuanto a jerarquías. Sí, porque vemos en las noticias que detienen, detienen y detienen al operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, acaban de detener uno el fin de semana. Ahorita buscamos rápido el, el dato. Pero, este, pero claro, no importa quién muera o a quién detengan. La estructura sigue. Exacto. La estructura eh, semiempresarial, podemos llamarle así, eh, está muy sólida. Eh, y ese es uno de los motivos, Trini, por los cuales. Eh, este, es, es, esta organización sigue en expansión y en crecimiento y ya es reconocida como una de, la, de las más poderosas o fuertes a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel eh, mundial. Es, esto nos lleva a eh, entender que se está confrontando al crimen organizado, sobre todo no, no tanto en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en los municipios eh, al interior del Estado. Y, y, y por eso hemos escuchado tantos operativos, tantos enfrentamientos. Se está haciendo un buen combate. El gobierno de Jalisco está más enfocado en detener, contener precisamente a este cártel. Que en el crimen el, o en los, en los delitos que se cometen día a día, por eso se están elevando. Sí, sí, y se, se elevan por varios factores que las autoridades, pienso al nivel macro, a nivel federal, incluso no lo razonan, eh, Trini. Precisamente una de las notas principales el día de hoy a nivel nacional es que 26% de las personas que estaban en la cárcel han sido liberadas, más de 10 mil presos. Ahora, eso no, eso, eso no, no no me, no, no me asusta o no o no me causa sorpresa. Qué bueno sería, eh, porque es el espíritu y el fondo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, Trini. Que todas las personas que entran a la cárcel porque cometieron un delito y se comprobó que lo cometieron, ahí van a, a, a recibir una atención psicológica, una atención en las que se les va a preparar para trabajar, para que después de todo un proceso, puedan salir a la calle a reinsertarse. Eso es lo que dice la Constitución. Qué uh buenos -huh. qué bueno, qué bueno que si así esto fuera. fuera así. Cosa que no lo es. Cosa que. La, el sistema de reinserción en México es un fracaso entonces lo único que se está saliendo eh, haciendo es sacar a personas que no han recibido una atención adecuada a las calles donde muy probablemente aprendieron más mañas más formas de delinquir en las cárceles y que están reinsertando están insertándose mejor dicho sí. insertándose a la sociedad que de un modo u otro están eh, pues cometiendo eh, delitos de lo que porque también científicamente tenemos los datos de 10 personas que entran a la cárcel cuatro son reincidentes. Eso pues Ya encontramos la, la información que yo que yo comentaba hace un momento. Detienen al el amarillo, presunto operador del carta de Jalisco Nueva Generación. Esta es una nota que la traen varios periódicos. En este caso, cito a la crónica, este, una nota que emite eh, Notimex, de el eh, día 6... Eh, o sea, el día de ayer, uh -huh. eh, sujeto identificado como José Luis M., alias el amarillo y presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, esta gente que sale de prisión y que no recibió esta rehabilitación, esta reincorporación a la sociedad, ¿será que encuentran más fácil un espacio ahí dentro de estos cárteles en México? Claro, y eso es precisamente lo, la coyuntura que se está viviendo en el país. Eh, Trini, de falta de oportunidades de estudio, falta de oportunidades de desarrollo personal, laboral. Entonces encuentran eh, falta de identidad incluso muchos de mm. los jóvenes. Entonces son captados y cooptados eh, por organizaciones, organizaciones que les prometen una vida eh, corta, sí. Que incluso ellos mismos lo pueden saber o entender, eh, pero, pero vale con el lujos. Pero ellos creen que vale la pena. La vida, así. Uh -huh, la vida ¿Por, por encima de ¿por todo. ¿Por qué? Porque sí. hay otro factor que no hemos tratado hasta el momento, que es la apología del delito. ¿Qué es la apología del delito? Es la alabanza al delito, la alabanza a la delincuencia. Eh, esto es, para que nos entienda mejor eh, las personas que nos ven, eh, son los narcocorridos es eh, aplaudir, alabar a, a un narcotraficante o a, a grupos criminales y a sentirse poderosos, fuertes y que nadie puede con ellos, ¿verdad? Es una cuestión cultural, eh, Trini, eh, muy importante. Pues hasta los eh, más afortunados en este país, como es el hijo del de el, el, eh, titular del sindicato de Pemex, que es el que sale en este video con este carro dorado, sí, deportivo. Yo creo que cualquier chico podría ver este video y decir, bueno, yo quisiera. Y como sé que estudiando una carrera y trabajando dignamente nunca voy a tener un carro como ese, pues vamos buscando el dinero, el recurso por otro lado. Eh, el dinero fácil. El dinero fácil, ¿no? Eh, esa es la cara del crimen organizado, semi-organizado y los delitos comunes. comunes en Jalisco. Y ante la libertad de estos eh, miles, ¿cuántos son los nuevos liberados? Diez mil diez mil, no, y, y, y sigue contando, día tras día u, u hora tras hora más bien, pues siguen, siguen vomitando eh, las cárceles a personas que cometieron delitos y sería muy bueno que se reinsertaran a la sociedad como, como personas de bien, si el sistema de reinserción estuviera funcionando adecuadamente, uh -huh. lamentablemente es un fracaso también. Y eso es lo que a nivel nacional y en la esfera macro, Trini, no está, no está funcionando. Entonces, trae como consecuencia que las calles se siguen inundando de personas que no tienen una oportunidad de desarrollo. Una, o, luego salen en ocasiones con antecedentes penales. ¿Quién les va a dar trabajo? Claro. ¿Verdad? Entonces, todo, todo eso tiene que ser debidamente pensado. Desgraciadamente en México lo que se hace es primero tomar decisiones, a ver qué pasa para después remediar. Así y es, es exactamente al revés. Primero se tiene que pensar en las consecuencias y después tomar las decisiones. Hay que invertir las cosas en la toma de decisiones. Muchísimas sí, gracias por ese planteamiento. Gracias por esta radiografía. Con por mucho gusto. de algún modo. Muchísimas gracias. Francisco Jiménez reynoso. Vámonos a la pausa. Estamos en Revista Jalisco. Quédate con nosotros. Regresamos en breve a Revista Jalisco. Bueno, pues vamos a llenarnos los ojos de lluvias de colores. Una lluvia de color que nos va a regalar pintores y que tendrán una exposición la próxima semana. Y están con nosotros para invitarnos, precisamente, eh, quien organiza es América Camacho, que está con nosotros. Bienvenida. Gracias, buenos días. Y buenos una días. de las eh, eh, artistas, pintoras, que estará precisamente exponiendo ahí, que es Muchas Carla gracias. de Lara. Bienvenida. Gracias, mi amor. Pues lluvia Bien. de colores, ¿por qué? Bueno, casualmente llegó la obra en la primera lluvia de, que cayó acá en Guadalajara, que había estado como muy seco. Entonces ese día nos llegó la obra y dijimos, bueno, lluvia de colores. Además de que los dos artistas son una explosión de color, ¿no? Ambos tienen un manejo padrísimo de los colores, entonces por eso decidimos ponerle lluvia de colores. ¿Quiénes estarán? Por supuesto que vamos a platicar un momento con Carla de Lara, pero hablas de dos personas. Sí, Fulgencio Lazo es de Oaxaca, es un artista ya con una gran trayectoria. Eh, él llega hasta la próxima semana, por eso no puedo estar presente acá en la entrevista. Y pues su obra habla por sí sola, es una obra muy colorida, también muy lúdica, muy padre. Y pues ya la podrán ver el próximo jueves. ¿Jueves qué? 17. 17. 17, jueves 17, sí. muy bien. Ahorita le vamos a decir a dónde para que ponga ya lápiz y papel y apunte el lugar. Uh -huh. Carla, ¿qué tal? Pues bienvenida. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo pintando? Pues mira, para esta exposición en particular estoy presentando una colección este, que ya he presentado antes por el estilo y por la técnica y demás, pero tenemos piezas nuevas, eh, es totalmente eh, colorida y es una... Eh, ¿Has dado cuenta que es, tiene una técnica que yo he ido desarrollando a base de ceras y tintas? Entonces, este, pues es muy novedosa porque la gente no ha visto antes esta técnica más que en piezas mías. Eh, a diferencia de la de Fulgencio, que también es muchísimo color, pero son otro estilo que es muy propio de acrílicos. Ajá. ¿Por qué plasmar tanto colorido? ¿Qué quieres expresar? Pues yo, o sea, yo vivo en un mundo muy feliz, entonces como que siento que el mostrar este colorido esta vivacidad eh, le da mucha como se vuelve algo como aspiracional la gente quiere ser feliz la gente quiere vivir en un mundo así son temas súper eh, felices básicamente por ejemplo regularmente vemos no eh, cuando vamos a una exhibición a un museo y nos paramos enfrente de una escultura de una obra una pintura y empezamos precisamente a observar. y antes de entender de qué se trata, uh -huh. llevamos un primer impacto. Uh -huh. tú crees que la gente que ve tu obra lo primero que hace es eh, elevar su estado de ánimo. sí, sí, sí. Definitivamente, crees que no sí. esta colección en particular uh -huh. es una colección que puedes poner en cualquier casa, que la pueden ver niños, que, que no es difícil de asimilar. Eh, tiene dos, dos áreas. una es como estudios de artistas. Entonces, como homenajeando a otros artistas, presento como sus estudios llenos de color, por ejemplo, a Picasso, y cómo sería su estudio, cómo viviría él como artista esta parte de, de, de ser pintor lleno de cuadros, lleno de pinturas, lleno de colores, de botas de pintura. De sus Manchas, piezas emblemáticas, etc. Ahora, mencionas tú una técnica, ceras y tintas. ¿Por qué antes no se había realizado esto? ¿Y cómo es? ¿La cera la tiñes? Sí. No, mira, haz de cuenta que lo que yo he hecho mucho en mis inicios fue acuarelas. Entonces, esta parte de la acuarela siempre a mí me ha encantado. Pero es muy difícil eh, que una acuarela sea una pieza perecedera. Digo, perdón, que duradera, más bien es perecedera por qué por los materiales que utilizas la mayoría de las acuarelas se van destiñendo con el tiempo con el sol con la luz eh, también el papel para mí es un material que pues no va a durar toda una vida ¿no? entonces tratando de llevar estos eh, esto, esto que yo conseguía como efectos en la acuarela a otros materiales más duraderos y a formatos mucho más grandes porque me gusta hacer cosas muy grandes. Ya con lienzos. Ajá. Okay. Entonces eh, fui desarrollando, experimentando en cómo llegar a este punto en el que he llegado, ya llevo años haciendo muchos experimentos, y eh, se pueden conseguir efectos muy parecidos a los de la acuarela con otros materiales totalmente diferentes. ¿Y esto eleva el costo para quien eh, desea adquirir tu obra? Pues yo creo que el costo de una obra no tiene que ver con los materiales, tiene que ver con el trabajo, con la trayectoria, con el mercado, básicamente. Entonces, este, sí, son más caros para mí el uh -huh. producirlos, pero la obra, pues eso sí depende, yo creo que de cada artista, sus precios de valor de mercado. Hay y que estar... es quien lo compra, ¿no? El sí. coleccionista, sobre todo. ¿no? Claro, mira. hay que estar inspirados para, para, pin... para hacer la obra. ¿Cuánto tiempo te llevó, te llegó en un buen momento realizarla o es, es por encargo de, sabes que vamos a montar una exposición, aviéntatela, ahorita no estoy preparado? ¿Cómo es? Cada pintor tiene diferente manera de trabajar. ¿Cuál es la tuya? Yo, por trabajar. ejemplo, soy alguien que trabajo todos los días. Todos los días, por lo menos, pinto 12 horas. Y yo pienso que la creatividad fluye y se desarrolla más cuando más la trabajas. Yo pienso que la creatividad es como, como un músculo, que uh -huh. si lo usas y lo usas y lo usas... Incluye solo, a mí la verdad me falta mucho más tiempo del que yo quisiera para poder crear todo lo que se me ocurre, todo lo que me imagino. Déjame cacharte, ¿te ¿dijiste 12 horas diarias? Sí, por lo menos. Por lo menos. Sí, Pero, mu bueno, muchas ya. veces, por ejemplo hoy me voy a quedar en mi estudio a pintar toda la noche y pues duermo 3, 4 horas, al otro día vuelvo a trabajar todo el día. Pero eh, las obras que estás haciendo ya no son parte de la exposición o alguna que otra te hace falta terminar como no, parte de la exposición? Ya esta exposición está lista, pero pues siempre estoy este, con proyectos más adelante. Uh -huh. o ahorita, gracias a Dios, tengo mucho trabajo y tengo exposiciones preparadas hasta 2018. ¡Wow, qué maravilla! ¿Cuántos cuadros vamos a ver entonces? Ah, entre 12 y 15 cuadros aproximadamente. Eh, ¿No es subasta? No. ¿No? ¿Es solo una exposición y estarán a la venta también? Sí, estarán a la venta. Y va a ser muy interesante esta exposición porque ambos artistas cuentan historias y están dentro de sus obras. Cada cuadro tiene, obviamente, su, su historia, pero toda la colección conforman una. ¿no? Por ejemplo, Carla siempre está contando historias, como lo, lo que mencionaba de los estudios, ¿no? uh -huh. de los pintores. Entonces, es muy interesante la, el punto de vista de ellos ante, a, ante una, una situación muy simple que se convierte en algo padrísimo. ¿no? ¿Y qué mejor tener ahí al artista uh -huh. y preguntarle uh -huh. y dialogar, sí. que se acerquen? ¿No, no, no claro se intimidan sí. a veces la, las personas, el público que va a las exposiciones, de, híjole, ¿cómo le voy a preguntar esto al, al, al pintor? Depende, a veces hay gente que sí, hay otros que ya son coleccionistas y están muy acostumbrados a tratar con los artistas y pues muy fácil se acercan y, y preguntan. Pero a mí lo que me parece más interesante es que yo a veces veo las cosas de una manera y la gente viene y me cuenta cómo lo ve y todo el mundo lo ve de diferente Al forma. Al contrario, ¿no? Pero lo que es muy, muy importante para mí como artista es eh, crear una, una emoción en el espectador, aunque todas sean diferentes. A algunos les gusta, a otros no les gusta, a otros... este les recuerda momentos que vivieron, otros los, los evoca a otra época. Eh, creo que eso es lo importante, mover las emociones en el espectador. ¿Qué vamos a ver en esta? O, pero ver, obviamente, sus obras, pero ¿qué va a ver? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser la dinámica en esta exposición? ¿A qué hora hay que llegar? Eh, ¿A quién hay que llevar? Chicos, no. O sea, pequeños, no. Es mejor para gente más adulta. ¿Cómo es? Bueno, el Quinta Real tiene su toque muy especial. Es un hotel clásico, con muy buen gusto y eh, muy agradable la estancia. Entonces, se pide que se llegue puntual, como a las 8 de la noche. Que es ¿Las horario. citas a las 8 de la noche? Sí, y es indispensable confirmar asistencia, ya que no es un museo ni un espacio público. Eh, sí, si se requiere como confirmación. ¿Dónde? Eh, en el Quinta Real. Eh, cualquiera de los teléfonos del hotel o en el 55 66 79 24 58 o en el correo gmail.com Y bueno, eh, vamos a tener el corte de listón, el brindis de honor, ese canapé, ese, este canapés, todo se pone así como relax, este padre. ¿Tendrá costo? No, 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 no para nada. Para, uh -huh. eh, las obras van a estar a la venta, uh -huh. eh, más o menos cada artista tiene entre 12 y 15 obras para exponer. Entonces va a ser una colección de más de 20 piezas y pues lo padre es que van a estar presentes ambos artistas y pueden platicar con ellos y los dos son muy sencillos, no son así divas eh, como muchos artistas. ¿Hay, hay algunos que otros sí. No, algunos ni siquiera van a sus exposiciones, ¿no? O, o no dan entrevistas, cosas así, pero ellos son muy accesibles y muy buena onda y muy trabajadores y creo que es de los talentos importantes de de esta época ¿no? y representativos de nuestro país. Uh -huh. Entonces, Jalisco y Oaxaca siempre han sido como los puntos claves del arte, en las artes plásticas ¿no? de acá de, de México. ¿Es Pero... difícil organizar este tipo de, de exposiciones entendiendo que van o no van, el público le cuesta trabajo no le cuesta trabajo ir? Hemos tenido buena eh, aceptación. El Quinta Real se ha convertido en una plataforma importante, está apoyando este tipo de proyectos. Ya las colecciones están yendo a, a otras galerías después de estar en el Quinta Real o a otros museos, ya este, por ejemplo, eh, a Chapala, a Oaxaca, a la Ciudad de México, después eh, movemos la, la exposición, que es de un solo día, pero después le buscamos un lugar más... Mmm, más permanente, permanente ¿no? Muy, muy pues bien. que les vaya muy bien, mucho éxito. Muchas gracias. Por gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, muy amable. Gracias. gracias. Y bueno, es el próximo jueves, 17 de agosto. Y eh, Carla Lara, muchas felicidades. Muchísimas gracias. 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 Los regalos de esta mañana son para Manuel Gutiérrez. Manuel Gutiérrez, pasar aquí a Francisco Rojas González, 155 esquina Avenida México. Llegamos al final, muchas gracias por su atención. Te vemos a ti en la noche, Trini Noticias. Así es, en punto de las 8 de la noche, Noticias de verdad, y lo esperamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y mañana, como dices, a las 9 de la mañana. Aquí lo esperamos.